dejó para la posteridad la imagen de un padre severo, hipócrita, cruel, sin un sentimiento de ternura hacia el hijo. Es posiblemente la carta más larga de la literatura, más de un centenar de páginas, la demoledora carta al padre que escribió Kafka en 1919. Casi un siglo después, la semblanza de un padre completamente diferente es la que aparece en La imagen de tu vida, de Javier Gomá Lanzón, poco tiempo después de perder al suyo. Un acontecimiento que califica como inconsolable. 15, 16, 17. Pero además el escritor y filósofo nos invita a reflexionar sobre la imagen que dejaremos a aquellos que nos sobreviven y pone como ejemplos al mismo Cervantes, del que acabamos de conmemorar el cuarto centenario de su muerte, y también al hombre al que recuerda como un antiguo patricio romano. Buenas noches, bienvenidos a la Hora Cultural. Saludamos a Javier Gomá Lanzón. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Antiguo patricio romano. ¿Quién era? Me conmueve un poco ver a mi padre, que era una persona extremadamente sobria y discreta y con esa entereza de los antiguos patronos romanos, pues ahora en la pantalla de televisión, haciendo el contraste con el padre de Kafka, contraste verdaderamente radical, y que me pregunto qué hubiera pensado él si su hijo le supiera que le había llevado a la cubierta de un libro y luego finalmente al escenario del Teatro Nacional, del Teatro María Guerrero, y ahora compartir contigo este rato y verse calificado delante de todo el mundo como patricio romano, como hago yo en el monólogo, pero quizá con un impacto no previsto. Su figura ha adquirido una dimensión que él seguramente no sospechaba, y no sé si lo hubiera aprobado o agradado. Supongo que de alguna manera sí, puesto que era una persona consciente de su importancia y de su valor, aunque al mismo tiempo, hijo como era de militar, había heredado algo de esa sobriedad y esa dignidad castrense, y no era muy amigo de la publicidad gratuita. De hecho, tú tienes ahí una reflexión, o te cuestionas cómo presentar todo esto dentro de ser comedido, que es una virtud o algo a lo que aspiras. Expones un problema, algo que te ha ocurrido, para compartir con nosotros, a partir de ahí sacar alguna conclusión de todo ese duelo, pero sin perder, sin llegar a esa sinceridad descarnada. Aparte que la palabra comedimiento que mencionas está justamente en el ensayo anterior, en el de Cervantes, cuando trato de indagar la fórmula esquiva del inmenso encanto que Cervantes siempre tiene y que atrae como con un efecto magnético la atención de todo el mundo. Es una personaje fascinante, y en ese ensayo anterior, Cervantes, La imagen de su vida, te trato de reducir a una fórmula sencilla ese esquivo encanto que se parece al secreto de la Coca-Cola que todo el mundo disfruta, pero nadie sabe en qué consiste. Y esa fórmula es el idealismo, la cortesía y el humor. Y dentro de la cortesía está una de las palabras que más menudean en la literatura de Cervantes, que es justamente el comedimiento. El comedimiento es una forma de cortesía. Es elegir la forma de tu autolimitación para dejar espacio al otro. Y ahora, saltando acrobáticamente del ensayo de Cervantes al monólogo, en efecto allí expongo mi literatura, mi tesis, un poco entre bromas y veras, de la literatura maleducada, que es aquella que pone la sinceridad por encima de todas las cosas, que poco menos que utiliza la literatura como terapia del autor para expulsar los demonios interiores, y que aspira a que el público asista a esa sesión de terapia y sean mudos testigos de ella. Frente a ello, propongo una literatura bien educada. Cierto que todo esto tiene un tono ligeramente irónico y autoirónico, pero una en la que no aspira tanto a que el público sea testigo de tu catarsis, como a ofrecer al público el resultado de la terapia, y por tanto
que ojalá sea un monólogo lleno de amenidad, de mundo, de buen gusto, compatible, eso sí, con una emoción tan intensa que merece el nombre de inconsolable. Vamos a ir precisamente a esa palabra, inconsolable, que se va a traducir en una obra de teatro, en un monólogo. Recuperamos las imágenes con las que hemos empezado. ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué música suena? Pues es la música de fondo del monólogo, Estrellita, que el hijo, que es el protagonista, dice que en ese momento de inconsolable, que es aquello que no solamente no tiene consuelo, sino aquello que rechaza el consuelo, aunque lo hubiera, para hacerle justicia a la dimensión oceánica de la desesperación que siente, encontraba alivio en algunas cosas, encontraba, dice el hijo, alivio en hablar, y encontraba en ocasiones, cuando estaba solo, un liberarse de esa especie de pesadumbre a través de esa música de Estrellita que le producía una melancolía, y siendo la melancolía el placer de estar triste. Es estar triste, pero de manera placentera, y convertir la desesperación en placer, aunque sea el placer de estar triste, es un don que en aquel momento se agradece particularmente y que estos sones le producían al hijo, dice el monólogo. Monólogo que cierra este libro, La imagen de tu vida. Está antecedido por tres ensayos. Ese monólogo se publicó en el diario El Mundo en julio del año pasado. Lo vamos a poder ver en el Teatro María Guerrero, con dirección de Ernesto Caballero, en junio, como he dicho, el 28 de junio, si no me equivoco, de este. ¿Y por qué aglutina estas entregas que haces de los ensayos y el texto dramático el título La imagen de tu vida? La imagen de tu vida. Tienen presunción favorable cuando pongo títulos, y soy una persona que medita mucho en los títulos, porque me gusta que produzca un eco, que aunque no sea una llamada conceptual, sí crea un clima favorable al contenido del libro. La imagen de la vida es una noción que me persiguió desde antiguo. En la tetralogía de la ejemplaridad está presente en cada una de las cuatro entregas. En mi libro Microensayos, Filosofía Mundana, Microensayos Completos, hay justamente un microensayo que se titula La imagen de la vida, La imagen de tu vida. Y cuando había terminado eso que un poco, de una manera también un poco humorística, llamo música sinfónica, que es la tetralogía de la ejemplaridad, y la música de cámara, que es la filosofía mundana, me quedaba claramente todavía algo experiencial, algo vivencial, que quería transformar en concepto y que tenía una cabal plasmación en el concepto de imagen de tu vida. Porque la imagen de la vida, o la imagen de tu vida, es algo así como esa ejemplaridad abierta, dinámica, en marcha, todavía mezclada lo esencial y lo accidental mientras uno vive. Cuando uno muere, entrega a los que le sobreviven una imagen condensada, toda una vida, 85 años, por ejemplo, en el caso de mi padre, condensado en 10, 15 o 20 anécdotas extremadamente significativas, extremadamente simbólicas, te llena de melancolía, ¿no?, que toda una vida en común se concentre en unas cuantas anécdotas, pero que tienen finalmente un carácter paradigmático. Es una especie como de ejemplaridad póstuma. Y también el momento de la revelación de la verdad, porque las cosas las conocemos en vida, pero las personas no llames feliz a nadie, decía Solón, uno de los siete sabios de Grecia, hasta que se haya muerto. Es decir, el momento de la verdad del individuo es siempre una verdad póstuma. El conocimiento es póstumo, y lo dice la etimología de la palabra griega verdad, aletheia, que quiere decir no olvido, alethos, no olvido. En consecuencia, el conocimiento es ese no olvido que se produce póstumamente. No va a encontrar el lector y quien vaya a ver la obra de teatro muchas anécdotas familiares. Las hay, pero con contadas ocasiones dentro de ese comedimiento que nos ha presentado Javier Gomá Lanzón. Una de las que yo recuerdo es cuando fueron a un restaurante alemán, que la menciona, y él pide un limón cítrico, un zumo de limón. Vamos a ver la foto que ilustra la portada del libro. ¿Y qué te dijo tu padre en aquella ocasión?
Pues es una frase dicha un poco al desgaire, sin mayor importancia, porque además la anécdota completa es que pedí limón granizado y merluza, cuando él estaba haciendo un esfuerzo por traducir su alemán rudimentario las comandas de cada uno de los hijos a un alemán impaciente y un poco altivo, pues yo me descuelgo con limón granizado y merluza, que ha sido por supuesto objeto de risas por parte de mis hermanos y burlas inconstantes hasta prácticamente antes de ayer. Y entonces mi padre, con un lenguaje completamente familiar, dijo, Javi, hay que adaptarse. Y esa expresión, la de hay que adaptarse, luego se repitió, con buenas razones por parte de mi padre, puesto que había demostrado una capacidad de adaptarse claramente, de adaptarme claramente mejorable. Me refiero a la vida en general, a las expectativas de la vida, a la economía, al funcionamiento, al oficio del vivir. Y se repitió con mucha frecuencia, Javi, hay que adaptarse. Y cuando murió, pues no pude por menos de acordarme, porque me pareció que el sentimiento este indecible de lo inconsolable que produce una orfandad no imaginada, por mucho que fuera previsible, por mucho que estuviera, que fuera para cualquier persona previsible, pues quizá era el último designio de adaptación a la muerte de quien justamente me aconsejaba que me adaptase. Comentas en ese mismo texto, en Inconsolable, cómo intentas adaptarte dentro del duelo pues a la vida cotidiana, desde una salida con la familia al cine, a comer algo. ¿Cómo te adaptas después de la muerte de tu padre? Tú habías reflexionado mucho sobre la muerte, por tu profesión, tu vocación de filósofo. Lo defines como un gran acontecimiento, como has dicho, inesperado. No te imaginabas el shock que ibas a recibir. ¿Cómo te estás adaptando? Ahí habría una respuesta en dos niveles, porque el monólogo se refiere, describe un itinerario del duelo sobre los primeros 40 días. Son momentos en los que verdaderamente los sentimientos son de tal intensidad, de tal profundidad, de tal delicadeza, que me pareció que tratar de convertir eso en palabras de moneda común que cualquier persona pudiera reconocerse, o bien porque ha seguido exactamente ese itinerario, o bien porque ha experimentado algunas variaciones sobre él, pero que expresar ese itinerario, e insisto, como tú decías antes al principio, no se trataba de contar mi propio duelo, sino dentro de una experiencia completamente radical e íntima como es el duelo, aquellos aspectos de mi experiencia que yo comparto con los demás. Si solamente a mí me importa, ni siquiera a mí me importa. No se trataba, por tanto, de la pura expresividad, sino la definición de un itinerario. Y el monólogo describe ese itinerario con sus diferentes fases, como por ejemplo, como tú has señalado, esa especie como de acontecimiento totalmente inesperado cuando era una persona de 85 años que estaba declinando a ojos vista, en salud y que además iba a someterse a una operación quirúrgica de buen pronóstico, pero que no. Entonces es la sensación de que uno llega virgen, por mucho que haya pensado, por mucho que haya reflexionado, y uno llega virgen a la experiencia de la orfandad. Uno queda sorprendido, aparte que uno siempre es un misterio para sí mismo, y no sabe uno siquiera uno mismo cómo va a reaccionar. La sensación es de una potencia que te sobrepasa por todas partes y que al principio simplemente tienes que resistir. Y luego hay, también tú lo has anticipado, intentos de adaptación. Por ejemplo, un esfuerzo por regresar a esas costumbres que son una vida cotidiana apacible, nutricia, que te ampara, que te protege. Pero también eso tiene trampa. Y es que hay, como la anécdota del cine que tú también has mencionado, en que te parece que cuando regresas o retornas a las rutinas anteriores al fallecimiento, te parece como que tú mismo lo estás superando y te niegas a superarlo, puesto que dices, no me conformo, no es suficiente, no quiero retornar a esas costumbres. Y por tanto, y luego hay más momentos, ¿no? Como por ejemplo el de cuando se abre juicio sobre tu vida.
Si la verdad de alguien es justamente esa verdad póstuma, cuando aparece esa verdad, inmediatamente te planteas qué he tenido yo que ver con esa realidad. ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? ¿Lo pude hacer mejor? Es decir, también hay un momento de saber si has sido buen hijo. Y lo que podríamos denominar, emulando a los romanos, una piedad filial. ¿Has practicado ese sentimiento básico, que es la piedad filial, o has sido infiel a ello? Y la mera hipótesis de que no has sido totalmente fiel a ese principio de piedad final desata todos los demonios. Da la imagen de su padre como antiguo patricio romano, como lo hemos comentado, pero también la imagen de tu vida nos habla de que el construir nuestra propia imagen es una toma de decisiones, ¿no? Nosotros también podemos ir hacia la perfección moral. ¿Lo podemos hacer dejando obra artística o simplemente en el recuerdo que dejamos a los que nos sobreviven? Entre los artistas, él pone el ejemplo de una película, Doctor Zhivago. Boris Pasternak pasará a la posteridad por la novela, David Lean por la película, pero tú mencionas algo que dice el personaje, ¿no? Lo menciono no tanto de la película, sino de la novela en que está basada la película, y es este doctor, un hombre claramente sensible, que tiene una vena poética, aunque esté luego oculta bajo su profesión ordinaria, en el que entreteniéndose entre una y otra tarea, escribe en un diario que le gustaría hacer de su vida algo perdurable. Fíjate, Antonio, que no decimos necesariamente hacer de tu vida algo que todo el mundo recuerde, sino hacer de tu vida algo que sea digno de que recuerde, aunque luego el devenir de la vida y del recuerdo y de las sociedades finalmente no te haga siempre de perdurable recuerdo, de perdurable memoria. Convierte tu vida en algo tan digno que haga de la muerte una escandalosa injusticia. Ese sería el resumen. Y que todo el mundo perciba que en ti el morir es una escandalosa injusticia, porque tu dignidad merecería un plazo más largo o incluso simplemente no morir. Y al notar, al percibir el contraste entre una dignidad digna de perdurar y por otro lado la indignidad del sepulcro, eso produce en su entorno el deseo de que la memoria de esa persona, de ese hombre, de esa mujer, dure para siempre, aunque, insisto, luego las contingencias de la vida hagan que muchos acaben en el olvido. Incluso utilizas la metáfora casi de las tumbas y los epitafios para que nos preguntemos qué imagen nos gustaría dejar al caminante que pasa delante de nosotros cuando ya estemos muertos, ¿no? Justamente. Ese es en el ensayo de La imagen de tu vida, el que da título al libro. Trato de destacar algo que para mí es muy importante, y es, ¿se puede ser sublime en el siglo XXI? Porque muchos exquisitos piensan que podemos ponernos de rodillas delante de la Capilla Sixtina o delante de Shakespeare o de Rilke, pero que lo sublime está prohibido para el siglo XXI. Y en cambio, insisto en mis libros que, por el contrario, el simple hecho de vivir y envejecer de manera consciente es ya sublime, puesto que en ello está en juego la aventura de la apropiación de tu propia mortalidad. Y nada hay superior a la conciencia y la apropiación de tu propia mortalidad, puesto que de la conciencia y de la mortalidad nace todo lo valioso. Nace el arte, nace el amor, nace la ternura, nace la ciencia, nace la filosofía y tantas otras cosas. Es un privilegio exclusivo de lo humano, la conciencia de su mortalidad. Bueno, pues entonces, en esa especie de mortalidad, de esa especie de sublimidad cotidiana sobre la que vuelvo una y otra vez en mis textos, me llamaba la atención esos epitafios recogidos en unos libros que a mí me gustan siempre leer, que son unos libros que hay sobre los epitafios griegos, de estos individuos aparentemente anónimos, que los autores de esos epitafios se inspiran muchas veces en los hexámetros de la Ilíada y la Odisea, de la epopeya homérica, normalmente al servicio de las grandes figuras. Pero en este caso, el caminante en Grecia iba por el camino y a un lado o a otro se encontraba una lápida en que le invitaba a recordar la imagen del que yacía en bajo tierra. Y en esa especie como de síntesis apresurada, apretada, uno siente la emoción y el dramatismo de toda una vida
resumida esa, en 4 o 5 versos que invitan al caminante a pensar y que a mí me invitan a pensar sobre mi propia vida. Todavía estoy a tiempo, Antonio, para darle algunos toques, algunos dibujos, algunas figuras, algún cromatismo, algún atractivo a esta imagen de la vida mía que está en marcha para que cuando finalmente la entregue sea, ojalá, una invitación a una vida digna y bella de aquellos que reciban el legado. Está a tiempo nuestro invitado, un servidor y todos los que nos están escuchando. Si se están quedando subyugados con lo que dice Javier Gomá Lanzón, lo está contando tal cual como en el libro, pero aquí en el libro de una forma más extensa todavía. Está hablando de hombres anónimos que dejan esa imagen, que dejan ese último epitafio por el que serán recordados, pero también de hombres sublimes. No ha escogido a Rilke, no ha escogido a Miguel Ángel, sino a Cervantes. Acabamos de celebrar, de conmemorar el 400º centenario de su muerte y quieres hablarnos de Cervantes, no solamente a partir de la criatura, sino de los pocos legajos históricos que nos han dejado de él, del escritor, del hombre. En aquel entonces, en el siglo XVI, principios del XVII, no había esa manía, si quieres, que tiene que ver con lo que podríamos llamar la beatería de la cultura, por recuperar los pañuelos que utilizó Goethe en Weimar, sino que la gente simplemente vivía, o por decirlo así, sobrevivía y hacía lo que podía. Y Cervantes es un superviviente. Lo que ocurre es que antes hablábamos, tiene un magnetismo que es imposible no caer bajo el poder de su encanto. Y una de las razones, por lo menos para mí, es que estamos tan acostumbrados a la literatura maleducada del siglo XIX y XX, donde el autor normalmente se reivindica a sí mismo y se dedica con cierta fatuidad a romper las reglas sociales, a romper las convenciones sociales, a ser un libertario, a ser un pirata, a ser un rebelde, a ser un romántico. Es decir, aquellos que ignoran las reglas comunes de convivencia, que cuando encontramos un espíritu absolutamente distinguido y con un don literario incomparable como es Cervantes, y sin embargo, ese don y esa bendición del cielo la pone no para romper con los demás, no para transgredir, sino para aceptar de manera cortés a los demás, a las reglas de convivencia, y se trata de un genio, pero de un genio civilizado, pues pienso que parte de su encanto es que es un ejemplo casi único de genio indiscutible y sin embargo civilizado y bien educado. Que cuando cumplió 50 años, tú dices que frisaba los 50 años, aunque era consciente de cierto cansancio, de los reveses de la vida, nunca perdía el idealismo. Frisaba los 50, dice Cervantes, de Don Quijote, en los primeros párrafos, en las pocas descripciones que hace de su personaje. Pero también frisaba los 50 Cervantes cuando se pone a escribir, dicen que en la cárcel de Sevilla, los primeros párrafos. Es decir, tanto Cervantes como su criatura, Don Quijote, tenían 50 años, que es una edad, cumplir 50... escribí y en el monólogo se habla justamente también de eso, en la que uno tiene que renovar las fuentes de ese entusiasmo. Existe una ingenuidad de primer orden, que es la de los niños que pueden imaginarse un mundo que no existe, excesivamente idealista. Luego existe la experiencia de la negatividad del mundo y uno tiene que probar el sabor amargo de lo inconsolable. ¿Y quién no, cuando ha cumplido 50, ha probado lo inconsolable de una manera o de otra? Y a partir de los 50 llega lo más maravilloso de todo, que es la ingenuidad aprendida. A diferencia de la primera ingenuidad, es una ingenuidad que uno elige y por la que renueva su idealismo, removiendo las fuentes del entusiasmo, pero después de haber conocido la experiencia de lo inconsolable. Y me encanta la comparación que haces entre Don Quijote y Hamlet. Vamos con poco tiempo. Recuperamos de nuevo inconsolable esa foto que ilustra la portada del libro. Y hablas también de algo que a mí me ha llegado mucho, ¿no? Se va un padre y también se va parte de tu infancia. Claro, es que cuando uno elige los amigos, pero es que el padre o la madre no es simplemente una persona amada. Es
algo que estaba allí antes, y no solamente con una anterioridad cronológica, es con una anterioridad causal. Es el último animal mitológico, forma parte de nuestro subconsciente, ha configurado el subconsciente, y mientras vive tu padre y tu madre, en mi caso, de hecho la frase es de mi madre, no de mi padre, estás, aunque sea con un hilo invisible, conectado con la infancia. Y cuando se produce ese fallecimiento, ese istmo que uno es, que conectado con una lengua de tierra, con el continente, de pronto se convierte en isla y definitivamente parece que duermen las brasas de la infancia y de la adolescencia, tan cálidas, pero definitivamente pasadas. Ahí lo vamos a dejar, Javier Gomá Lanzón, la imagen de tu padre, que dice tu madre se sintió que su vida fue privilegiada, que sí. Se sintió muy privilegiada, la imagen de tu padre y la imagen a la que podemos estar abocados todos para bien, ¿no?, de construir, de dejar una buena imagen. Director de la Fundación Juan March, filósofo, escritor, gracias por venir de nuevo a La Hora Cultural. Ha sido un placer y gracias por tus preguntas. Gracias a ti. Y vamos con otros invitados que estuvieron en La Hora Cultural y que van a dar una gran imagen de la imagen, valga la redundancia, que dejó Marie Curie. Ahí estamos viendo la biografía Marie Curie, ella misma, que se va a dramatizar en el Centro Conde Duque de Madrid. Estuvieron aquí los nietos y también las biógrafas, y mañana en el festival Ellas Crean, tanto Belén Yuste como Sonia Rivas Caballero, junto con Manuel Galiana, van a dramatizar fragmentos de la biografía de Pierre y Marie Curie. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana. ¶¶